Buenas a todos, soy Gerardo de Bien Anfibio, bienvenido a mi canal. Como ya me habéis pedido varios, hoy traigo una actualización de Frog Room. La estaba retrasando mucho porque no es que haya cambiado mucho la cosa, pero bueno, os enseño cómo está y más o menos os explico lo que va a cambiar en estos meses y próximamente haré otra actualización ya más completa, con los cambios ya funcionando y tal. Del último vídeo, pues todo esto sigue igual. Tenemos los apoyos para, bueno, las tonterías, mejor dicho, para almacenar cosas. Esto no está siempre así, no os voy a engañar. Lo he recogido todo un poquito para poder hacer el vídeo. Pero bueno, la intención era la misma. Almacenamiento, ¿no? Si piezas del sistema de lluvia, desagüe. Aquí empezaremos ya con los terrarios. Este aquí donde tengo la última especie que cogí. Un grupito de almirante. Son 4 ranas, un macho, una hembra y 2 sin cesar. Pero de las 2 que están sin cesar, ya hay una que yo creo que va a ser macho, que es la. Una que es más oscurita, en la red la podéis haber visto en fotos seguramente. Que no vamos a tener la suerte de ver ninguno ahora mismo, parece. Así ahí va una. Esa es una de ellas. Y en aquel carrete que ve allí a la izquierda, allí hay un renacuajo ya más o menos con un mes. Es raro que lo hayan puesto ahí porque la verdad es que el carrete está muy poco inclinado, el agua que aguanta es muy poca, pero me he dado cuenta hoy y ya el renacuajo tiene un tamaño grande. Estamos hablando de un renacuajo ya de un mes y algo. Este será el terreno de ella. Tenía otra, ha aparecido. La verdad es que no es una especie que me llamara mucho la atención, no era una de las que yo tuviera mucho en mente para la colección, pero surgió bien, la escogí y una vez que llegaron aquí la vi en persona, la verdad es que ya me cambió la idea. Sobre todo hay una que me tiene loco, que es una negra, y no es lo mismo verla en fotos que verla en persona, siempre pasa igual. Aquí tengo una posible pareja de colón boca del drago. Posible pareja porque son juveniles mías, de los que uno ya es macho, ya salió, lleva tiempo cantando y ahora ya medio año. Ahora, lo mismo lo podéis escuchar, no sé si el micro dará para eso. Pero ese canto tímido que se escucha por ahí, ese es el macho de aquí, ¿vale? Está junto con otra cría de otra pareja, son las dos únicas crías no parentales que me quedan. Pero no se animan a poner, no. El macho sí canta tímido de vez en cuando, pero la hembra no parece que. O la hembra. Le digo hembra porque es la que más pinta tiene. Pero no tiene comportamiento de hacerle mucho caso. Le damos un poco más de tiempo a ver qué pasa. Aquí tenemos a la pareja de Río Colubre. Los colubres que llegaron en septiembre, creo que fue del año pasado. El terrario puede cambiar un poquito, no muchas cosas, porque la verdad es que no lo planteé mucho. Solamente alguna bromelia, han hecho algunos hijos. Pero bueno, sigue siendo un terrario bastante, bastante vacío. Ahora, cuando empiece la estación seca, aprovecharé para limpiarlo un poco, quitarle los hijos de la bromelia y plantarlo un poquito más. Vamos a ponerle algunas plantas más que esté más verde, así se sienten más cómodas y se animan a criar, porque la verdad es que no están criando. Empezaron a hacer puestas malas, puestas de gelatina y al final pues se perdían o los huevos se deformaban, no salían bien. Así que bueno, puede ser que tenga algo que ver en la vegetación del terrario. Por probar no perdamos nada. Y aquí tenemos al grupito de esperanza. El grupito de esperanza falsa de un macho.
Pero bueno, a ver si va saliendo alguna cosa. Aquí veis, ahí tenéis una. Así que enfoca la cámara. Y la verdad es que la esperanza me la tenéis otra. Os iba a decir que la veo poco, pero me iban a dejar por mentiroso, que tenía la otra. En total hay tres. Es un telario también, ya unos cuantos meses madurando. Y lo que os comento, como no soy de ponerle muchas plantas, pues la maduración es más lenta. Yo me centro mayormente en la bromelia. En otro tipo de plantas me da igual que dejar lento. Aquí abajo, pues, acumulación de restos, comida de colembro, el estudio fotográfico ese de bolsillo, cultivo de colembro. Esto sigue igual, mantenimiento de plantas, bien esquejes que voy sacando, bien esquejes que mandan diferentes compañeros. Y empezaremos con el toreo de las Nancy. Aquí tenéis una, así que queda el macho. Esa es la hembra, bueno, al revés. Sí, al revés, ese es el macho. Y la que está bajo el suelo, la hembra. Aquí ahora mismo hay dos crías que he visto, han salido hace poco. Y en aquella bromelia de allí, justamente en la sila esta que apunta hacia mí, ahí hay una pequeña ranita, pues, a falta de semanas para que salga. Y me imagino que tiene alguna más. Es raro que salgan de una en una, pero bueno. Aquí tenemos el terreno de la pasti, el de arriba es el macho, y ese que ve ahí es la hembra. Este terrario le hace falta una buena reforma, la verdad. No lo hice bien, tuve muchos fallos a la hora de elegir fondos y sustratos. Y es un terrario que me está costando mucho mantener humedades, mantener temperaturas, siempre tengo que estar apañando algo diferente que los demás. El tema de tapar ventilaciones, por ejemplo. Regalo de vez en cuando a mano, pero bueno, va. Las ranas están bien, los parámetros dentro de cabeza se mantienen bien. No le he dado mucho urgencia tampoco. Más estantes para colocar cosas. Aquí pasaríamos al terreo de la escudo, una pareja de escudo de Veragua. Ahí abajo podéis ver, ese es el macho, porque la hembra tiene una pequeña mancha negra en la cabeza, y ese es el machito. Este terrario, lo malo es que no tiene puertas abatibles, son puertas corredera, y la verdad es que son más incómodos a la hora de grabar dentro, hacer fotos, pero más o menos podéis ver. Está igual, si os fijáis, están todas las bromelias muy sucias. Los terrenos en general están muy con mucho verdín. Pero lo que comentaba antes, ya lo que hago es que espero a verano. En verano, en cuanto comienza la estación seca, aprovecho para limpiarlos, podarlos, cambiar plantas. Este es de la pareja de Colón. Bien, por ahí tenéis una, ya se ha ido. Este, la verdad es que el tema de plantas de los que más me gusta como están, los más frondosos, más bonitos, con la magravia también de mucho color, la bromelia, es de los que más me gusta. Y pero las mismas, esto hace falta podarlo, hay que limpiarle mucho verdín. Pero fijaros que es un terrario que, mira, la zona baja, el musgo como crece, y no es que esté excesivamente húmedo, si os fijáis, se ve que no es que esté muy húmedo, están tirando seco. Aquí eso, aquí tenemos la parejita de Colón Boca del Drago, que ahí se ha visto una, pero a ver si quiere enfocar, la podéis ver ahí a la izquierda.
ahí, esa es la hembra. Este es el coñazo de las puertas coraderas. Eso van todas cambiadas ya. Aquí lo que tenemos es un macho de Colón, soltero. Falta una hembra, pero no hay manera de contar ninguna hembra. Así que sigue solo. Pues también es un terreno que me gusta mucho cómo está, el contraste de color que tiene. Me gusta esa bromería. El problema es que es muy grande, pero bueno, el color que tiene es precioso. Lo mismo, un machito solo. Terrario ya. Con esta plantación, pues llevarán medio año más o menos desde que lo arreglé. Ahí arriba que me encontraba, pues ahí tengo los tubos de luz, ahí donde los voy almacenando. Cuadro de luces, casero, el bidón del agua, mi mítica silla de mimbre, tractor de aire, la pelera. Aquí tenemos uno de los terrarios de engorde. Aquí ahora mismo fijaros que hay tres Nancy, tres escudos, tres bastimentos y uno de Colón. Y tenéis las fechas también. Esto es para saber más o menos qué temperatura tengo puesto el aire acondicionado en este momento para llevando el control y variar con lo de fuera. Y aquí pues sí podéis ver algunas ranitas más. Ahí por ejemplo tenéis bastimentos. Estas son hermanas de diferente tono, una naranja crema y la otra que está allí más rojiza. Ahí atrás tenéis una Nancy, así que podéis, si esto quiero enfocarla, va, quiero enfocar. Y me parece a mí que voy a ver poco más, las demás están, ahí tenéis otra Nancy ahí abajo, así la podéis ver aquí. Y las que no voy a ver van a ser la de escudo y la Colón. Pero bueno, hay tres escudos y una Colón. Que de momento la verdad es que están bien, van creciendo bien. Aquí tenéis otra pareja de bastimentos. Ese de ahí, este es el macho. Y la hembra, pues no sé dónde andará. Tiene una pareja también que está ahora mismo está criando, está cerrando. Bueno, está cuidando el renacuajo, a ver si sale algo. Deberían de salir para junio. Y si salen, pues serían los primeros renacuajos de las primeras ranas de esta pareja. Así que la verdad es que tampoco tengo mucha esperanza en que salgan bien, ¿no? Estoy. Bueno, otro bastimento chiquitita. Estoy acostumbrado a que las primeras puestas salgan mal, porque tampoco tengo mucha esperanza en que los cuajos salgan adelante. Pero bueno, lo importante es que se han animado, que están poniendo, están cuidando y ya es señal de que por lo menos van bien encaminadas. Aquí lo que tengo son dos juveniles de escudo y uno de Nancy. El de Nancy está mal formado. Tuvo un problema en el crecimiento, no se formó bien y sale como un poco más enano de lo normal, como un poco de chepa. Y ese pues me lo quedaré yo para mí. Porque no soy de esos de quitar animales del medio así porque sí, pero que es curioso, se mueve bien, come bien, lo único es que es diferente. Aquí como podéis ver se despegó el tronco, ya exceso de peso, tremugo, el agua, no aguantó y cayó. Pero ya lo que estoy esperando es eso, a verano para arreglarlos todos, como el mugo va creciendo bien, no una cosa tampoco que me complique mucho. Y aquí pues no voy a poder ver ninguna, parece ser, están todas escondidas. Y nada. Aquí tenemos a dos juveniles de Nancy, con mucha pinta de hembra los dos, pero aún nada seguro. Ahí tenéis uno de ellos, este es el que más me gusta, el punteado. Hay un punteado y otro que es liso completamente, como los padres. Pero este punteado me encanta, porque es un punteado gordo y muy marcado y me han salido ranas punteadas, pero no con este punteado. Estoy haciendo lo mismo, a falta de una buena poda, porque el Ficus pumilia, no, el pumilia no, está el Colombia. Se lo está comiendo todo.
Es lento, pero lento al principio. Es que coge ritmo ya de lento tiene poco. Ya bajaríamos. Ahí tenemos una bolsa, aquí donde guardo hojas secas. Estas son ya hojas secas, limpias, secas. Para usarla cuando me hacemos una falta. Ya tengo aquí a la mano. Y aquí podéis ver los terrarios. Estos son los últimos terrarios que he montado. Están a falta de montar iluminación, de conectar el sistema de lluvia, de montar los desagües. Tienen ya la línea, pero falta terminar de conectarlo. Y como podéis ver, pues aquí tenemos también todas las cosas estas por medio, que significa que estoy montando todo esto. A ver si en esta semana, la semana que viene, si quedan todos listos ya y montados con la luz y el agua para empezar ya a plantarlos, porque de este terrario me hace falta ir ya sacando ranas, que ya el otro día escuché una cantar, creo que es el abastecimiento roja. Y parece que va a ser el machito primero que va a salir y ya podéis ir separándolo para evitar problemas. Garrafas para llenar el agua, trípode para vídeo, almacenamiento de cosas. Y aquí volvemos al poste, el ventilador, bueno, el poste que me hizo el amigo Rul. Y los cultivos. Tenemos lo de los cultivos. Y lo mismo, para almacenar las cositas, papillas. También me la dieron los amigos de Endibérica. Para probarla. Rollo. Guisantes para cultivos, bolsas de basura. Estos son los cultivos que le pedí al amigo de Más Mosca, José. La verdad es que muy, muy buenos cultivos, muy recomendables. Y aquí pues más almacenamiento. En estos meses espero que cambie bastante la cosa aquí en el cuarto. Así que ya haré un nuevo vídeo y os enseñaré los cambios. Y si entra algo nuevo, pues igual. Espero que os haya gustado. Sé que no es mucho el cambio del último este de ahora. Pero por lo menos algún vídeo que hacía falta también subir al canal. Lo dicho. Espero que os haya gustado, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.